Y aquí estamos, donde nacen todos los sueños, algunos se cumplen, otros no, otros tardan más, otros tardan menos, de nuestros deportistas, de nuestra asociación, porque nos vamos desde aquí atravesando el camino de ronda que hemos quedado en el Estadio de la Juventud para salir con los coches, porque vamos de un Open Nacional de Sanda en donde Juan va a participar, ¿verdad, Juan? Sí, vamos a participar y vamos a darlo todo ahí en Sanda. En donde esta vez nadie va a salir tuerto y en donde esta vez salgamos victoriosos o no, todos ganaremos, porque va a ser un cacho de combate de este arte marcial puro que ya teníamos ganas de practicar. Estuvimos haciendo unos sparring de sanda en el anterior capítulo y, como visteis, pues no vamos del todo mal. Así que vamos que nos vamos, que hoy nos espera un encuentro muy importante. Glory nuevo, edición Sanda. Nos vamos con Álvaro, que va a participar también por el Jiménez Boxing, aunque vamos todos federados por el club de Fran Requena de Montemayor. Nos vamos con Jesús, ¿vale? Nos vamos con Juan Kamikaze Gómez y nos vamos con un utilitario, Álvaro, de los que me gustan a mí. Esto es una maravilla, Que la publicidad es que no nos la pagan, o sea que tampoco hace falta que expliquemos. Hombre, que lo pasen bien, que todavía debo 19.000 euros. Juan, ¿qué? No has tenido problemas con el peso, ¿no? Ya veo que te has vengado bien de tus dos días de hambre, porque esto es comer por venganza. ¿Y tú qué? Yo. Tú, Álvaro, tú. El mareo. Acabamos para sumo luego. Estás comiendo por tres niños de Biafra, vamos. Me estoy preparando para competir en sumo. Te has pedido dos hamburguesas, un bocadillo de pollo, unos dippers. La pan plata y el helado. Y Jesús, que no se queda corto tampoco, ¿no? Yo como por lujuria. Yeah.
¡Vamos, Juan! ¡Guau, qué bien! ¡Venga, Álvaro! Venga, otra vez. Me llamo Beth, que me está chocando en el cuello. Mucho mejor. Mira si estamos en el centro, ya que está ahí, papi. Perfectamente situado. Perfecto.